La cuenca lechera argentina, en donde por supuesto está inmersa la provincia de Santa Fe, viene castigada desde hace tiempo. Según como se mire, la problemática es diferente, pero tienen problemas al fin, al menos dos de los sectores que la integran, los tamberos y los industriales. Por un lado, el reclamo histórico que hacen los productores, los tamberos, que exigen una actualización de los precios debido a la baja rentabilidad que tiene el sector. Pero por otro lado, están los industriales, quienes informaron que hay un excedente de producción, para lo cual están solicitando cambios de políticas a nivel nacional para la reapertura de la exportación y de mercados internacionales. Piden eso justamente, un auxilio, un apoyo, especialmente por parte de subsidios al gobierno nacional y de paso un plan de desarrollo sustentable para enfrentar la crisis. Preocupa y mucho la situación del sector lácteo en la provincia de Santa Fe, lo cual ha motivado numerosas reuniones en la ciudad de Rafaela. Y entre todos hemos consensuado un paquete de medidas para llevar, o sea, siempre llevamos los reclamos, pero también llevamos algún tipo de solución posible. Y bueno, trataremos de, a través de Omar Perotti, llegar a los estamentos más altos, donde todavía no hemos podido llegar, porque un poco estamos todas las entidades, un poquito, y sobre todo en Bolsa Fe, cansados de ir, golpear puertas, llevar propuestas, y por lo visto nadie entiende cómo es la situación. Uno de los principales inconvenientes es lo que tiene que ver con el excedente en la producción, que es leche exportable. Hoy sabemos que sí o sí hay que exportar un 25 o 27% de la leche. Leche que hoy a nivel internacional tiene unos valores muy bajos, pero sí o sí, si no sacamos esa leche al exterior, tendremos una sobreoferta en mercado interno que no sabemos dónde va a terminar esto. Reclaman también el desbloqueo de una de las industrias más importantes de la provincia. Hay una industria que está bloqueada, y que no entendemos, en un momento donde sobra la leche, bloqueamos una industria, le hacemos el juego a esa industria y resulta que tenemos 1000 productores que hoy no se le está retirando la leche desde el día de ayer. Esos productores van a tener que tirar la leche. Entonces parece que a algunos solucionar el problema es que desaparezcan esos productores.